cómo octavar una guitarra eléctrica. De nada te sirve tener tu guitarra bien afinada, las cuerdas al aire, si no lo tienes bien afinado en los trastes. Te sonará bien en el aire sin ningún detalle. El problema es cuando empiezas a tocar en el mástil y te sonará feo y desafinado. Entonces, para que tu guitarra suene bien, debes tener afinada bien en el traste 0 como en el 12. Esto se debe porque en el traste 0 y en el 12 suenan igual, son la misma nota. Cuerda 1, mi. Cuerda 2, si. Cuerda 3, sol. Cuerda 4, re. Cuerda 5, la. Y cuerda 6, mi. Antes de seguir con el tutorial, si no te sientes seguro de hacer esto, llévalo con un profesional. Pero si no, continuemos. El material que necesitaremos son un desarmador plano y un afinador. En este caso lo haré con una guitarra de puente fijo, el cual será sencillo de hacerlo. Solo es checar que la cuerda al aire y en el traste 12 suenan igual. Primero tienes que fijarte en el puente, que tiene unos aros donde se apoyan las cuerdas. Estas se pueden mover girando los tornillos que tienen atrás. Eso ya dependerá de cada guitarra. En mi caso las tiene atrás. Ahora afina bien la guitarra al aire. Ya que lo tienes bien afinada, presiona en el traste 12 si todas las cuerdas suenan igual. Esto apoyándote del afinador. Si ves que la nota te da grave, con ayuda del desarmador gira el tornillo hacia el lado izquierdo para que el aro se mueva arriba, dirección a la pastilla, hasta que la nota sea correcta y esté en el centro de tu afinador. En caso contrario, si ves que una cuerda en el traste 12 suena aguda, entonces gira el tornillo hacia la derecha para que el aro se mueva abajo, dirección al puente, hasta que sea la nota correcta y esté en el centro de tu afinador. Bueno, ahora explicado, lo pondremos en práctica en la guitarra. Bueno, en mi caso ya afiné bien la guitarra. Ahora vamos presionando en el traste 12 en cada cuerda, asegurando que suene la misma nota en el traste 0. Bueno, en la primera cuerda está afinada, solo lo voy a poner un poco más grave. Para ello giro hacia el lado derecho. Y como ven, está en el centro nuestra nota. Vamos con la cuerda 2 y probamos igual en el traste 12. Y como ven, está bien afinada, pero la pondré un poquito más grave para asegurar. Y como ven, nuestra nota está afinada. Vamos con la cuerda 3, tocamos igual en el traste 12 y como ven está un poquito más aguda. Entonces vamos a girar el tornillo a la derecha para que el aro baje un poquito y suene un poco más grave. Y como ven ya está bien afinada. Y bueno, así le van haciendo lo mismo a las demás cuerdas. Para no hacer más largo el video, probaremos por último la cuerda 6 y como ven está un poquito más aguda. Vamos a girar el tornillo a la derecha para que esté un poquito más grave. Y como ven, ya está bien afinada la nota. Y bueno, eso fue todo. Espero que les funcione este tutorial. Y si te ayudó de mucho, regálame un gran like. Y suscríbete que es totalmente gratis. Y bueno, nos vemos a la próxima.